El hombre que ríe es una película muda dirigida por Paul Leni y estrenada en 1928. Basada en la novela homónima de Víctor Hugo, la película ofrece una representación visualmente impresionante y emocionalmente poderosa de la historia de Gwynplaine, un hombre desfigurado que siempre parece estar sonriendo debido a una horrible mutilación en su rostro. Gwynplaine, interpretado magistralmente por Conrad Pate, quien es criado por un titiritero, se convierte en una atracción de feria debido a su aspecto peculiar. Sin embargo, detrás de su apariencia inquietante y su sonrisa perpetua, yace un alma atormentada por la injusticia y el sufrimiento. El corazón de la historia radica en la relación entre Gwynplaine y Dia, una joven ciega interpretada por Mary Philbin. A pesar de su apariencia exterior, Dia ve la verdadera belleza de Gwynplaine y lo ama sinceramente. Su amor desafiante y puro con la superficialidad y la crueldad de la sociedad que lo rodea. A medida que la trama avanza, la película nos sumerge en un oscuro mundo y grotesco donde la belleza y la fealdad se entrelazan de manera inquietante. Paul Leni, el director, utiliza de manera magistral la expresión visual para transmitir la desesperación y la angustia de los personajes, así como para resaltar la ironía de un mundo que juzga a las personas por su apariencia externa. Como dije anteriormente, la interpretación de Conrad Pate como Gwynplaine es verdaderamente conmovedora, logrando transmitir una compleja gama de emociones a través de su actuación silenciosa. Su habilidad para expresar dolor, ternura y desesperación solo con gestos faciales y movimientos corporales es impresionante y nos sumerge aún más en la experiencia emocional de la película. Por otro lado, Mary Philbin ofrece una actuación igualmente notable como Dia, irradiando bondad y compasión a pesar de su ceguera. Su relación con Gwynplaine sirve como el núcleo emocional de la historia y su amor mutuo se convierte en un faro de esperanza en un mundo dominado por la crueldad y la indiferencia. El hombre que ríe no solo es una obra maestra del cine mudo, sino también una reflexión profunda sobre la naturaleza humana y la búsqueda de la verdadera belleza más allá de las apariencias superficiales. A través de su impactante narrativa visual y sus actuaciones emotivas, la película perdura como un testamento perdurable al poder del amor y la redención incluso en los momentos más oscuros. Sin más, os dejo con El hombre que ríe.
Thank you.
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 Thank you.